Confiaba plenamente en tus poderes, Magic Néstor, y no sé cómo lo has hecho, pero aquí estoy. Estoy en Berlín y estoy aquí, a la vez. Eso creo que es el don de la ubicuidad, ¿no? Tú misma, sí. Yo misma, pero sigo hablando, pero la magia la haces tú, que para eso has venido. Y por eso te saludo, Magic Néstor. Bueno, muy buenas. Gracias, hola, hola. O sea, no solo has conseguido que yo también esté aquí, que la magia de la tele, hemos de decir, que también ha ayudado un poquito a ello, sino que vas a hacernos efectivamente un efecto que hoy no traes, yo veo, cartas ni nada. Ni la mesa me he traído de casa, ni, bueno, ni lo más peor es que yo no he ido a Berlín, porque no me has invitado, pero bueno, dejémoslo ahí, corramos un tupido velo. Yo te podía haber invitado, lo más peor es decir más peor, para empezar a hablar. ¿Pero qué me estás diciendo? Y luego que no hayas ido a Berlín, pues oye, o sea, si tú en la maleta yo creo que podías haber venido. Y estás a tiempo. Mis términos, Mireia, no los cuestiones. Pero te digo yo, si me has traído tú de allí, estás a tiempo de ir tú. Utiliza el mismo poder. Sigamos, sigamos. Digo yo, no sé. Voy a hacer un efecto con una llave. O sea, ¿cómo cambiamos de tercio? Sí, efectivamente, no has traído barajas, has traído una llave. He traído una llave de una pensión, de la pensión Berlín. Ah, mira, todo está enlazado. Hoy va un poco ahí, porque hoy va de Berlín un poco, porque ¿quién está en Berlín? Tú, yo. Efectivamente. No. Es lo más peor. Digo que esa llave, has puntualizado bien, es de una pensión, porque por ejemplo aquí en el Gran Hotel Laco no tenemos estas llavecitas así, tenemos tarjetas ya más electrónicas, pero obviamente. Yo echo de menos esto, ¿eh? Pero esta llave, pensión Berlín, aquí en Vitoria no... No, en Granada. Como dice mi amigo el mago Miguel, Gran Hada. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué poético. Estaba en Granada viendo el festival que organiza el mago Miguel, a ver si algún día viene a Vitoria y lo traemos aquí. Ajá, ¿de magia? De magia, de magia, sí. El Hocus Pocus. Y por lo tanto, mi duda continúa, ahora es otra. ¿Qué haces tú con una llave de la pensión Granada, de la pensión Berlín de Granada? Sigamos con el juego, decíamos... O sea, en alguna ocasión tú has ido a esa pensión y luego esa llave no ha sido de vuelta. Se me ha pegado en la mano, como si un souvenir. Bueno, vamos al juego, Mireia. Vamos allá. ¿Te has traído las manos, como veo? Sí, hoy me he venido completita. Tú me has traído de allí una pieza entera, bien, con todos los complementos. Te he traído perfecta. Vas a elegir una para guardar la llave, la que tú quieras. Una mano. Vale. Mano tuya. Ya la he elegido. Extiéndela. Extendida queda. Cierra la mano ahí. Cierra. Hombre, mi dedo no. Mi dedo deja para sacar. Que no te la llevaras. Porque claro, ya te la llevaste de la pensión, no te la vas a llevar de mi mano, que es más fácil. Y hay un detalle. La gente igual se ha dado cuenta de que es el número 50 de la habitación. Sí, pone 50 en la... Y era la planta baja, Mireia. Una pensión, 50 habitaciones, ¿no te parecen muchas? Bastantes, sí. Pero solo era la planta baja, digo. Había 9 plantas más. ¿Qué dices? Que luego haré un... ¿Qué señora pensión? Ya, ¿qué señora pensión? Tú lo has dicho. Era tan grande que Seur nos llevaba el desayuno, no te digo más. Llegaría grande. Prácticamente caducado, bueno, determinados elementos, no sé. Bueno, ahora te has traído la otra mano, extiéndela. Ah, pues sí, aprovechando que te he traído corazón. Eso queda un poco feo, ¿eh? Yo te desposo... Ah, no, no era esto así. No, más tarde. Vas a guardar la ficha con el número 50, cierra. Cierro. Mi dedo, ¿no? Mi dedo no, pero aquí... Y ahora vamos a hacer lo siguiente, Mireia. A ver. Vas a hacer tú la magia. ¿Cómo? Mira qué bien. Te gusta, te ha molado eso. Me mola siempre. Mucho, sí. Vas a hacer, la chapita está aquí, sí. Vas a hacer así. ¿Le doy la vuelta a las manos? Si quieres, sí, vale. Como tú quieras. Se me estaban cansando ya. ¿Y ahora? ¿Qué dices ahora, que haga? Sin tocar, para que la gente no crea, ¿vale?, que haces trampas. Vas a intentar pasar de aquí a aquí. Voy a intentar pasar el numerito 50 de la habitación de la pensión a esta otra mano donde tengo la llave, ¿quieres hazlo, decir? Hazlo, como tú creas que... Pero sin tocar las manos, porque hombre, yo haría así... Y sin abrirlas, evidentemente. Pero yo haría un toquecito... No puedo, ¿no? La vamos a dejar, venga, da un toquecito, Mireia. Bueno, es que realmente haría dos, ¿puedo hacer dos? Haz dos, chiquilla. Vale, allá voy. Ahora, en serio, con una palabra describe qué has sentido, aparte de ridiculez. ¿Qué has sentido? Sinceramente, sinceramente. ¿Con una palabra? Sí, ¿has sentido algo? ¿Qué has sentido? Error. Que vamos, que aquí... O sea, que no has sentido nada, quieres decir. He sentido algo, pero he sentido que no se movía la pieza de una mano a otra, que era lo que queríamos conseguir. Pero yo creo que eso ha pasado por algo, insisto. No has sentido nada porque... Abre la mano, la mano derecha. Lo que ha pasado es la nada. Abre la mano izquierda.
de una chapita ha pasado la nada al... Escucha, espera, que la gente no sé si lo puedo ver. Muéstralo, ahora sí, resulta que el número 50, que estaba insertado en el llavero, ya no tiene agujero y la llave no tiene uno, sino tiene dos agujericos. Con lo cual, claro, no ha sido tal error, ¿eh? O sea, he pasado el agujero. Mira qué bonito. Por eso no ha sentido bonito, dice, nada, decía yo. Gracias, gracias. No, no, he sentido, claro, no he sentido que yo que se traslada ahora, un agujero. Mientras seguimos hablando, intenta meter la chapita también. Hombre, yo mientras seguimos hablando he metido la chapa, pues claro, es lo que hago siempre. No me resulta nada complicado. Muy bueno. ¿Pero qué quieres, que también introduzca esto aquí? No, deja, no te voy a poner en ese brete. Meto solo la llave y la de 50 ya veré yo lo que hago con ello. Eso. Bueno, pues oye, ya me explicarás cómo lo has hecho, o cómo lo he hecho yo, claro, tendré que estudiar cómo lo he hecho yo. Bueno, ¿esto que me lo quedo yo? ¿Ya me puedo ir yo a la pensión Granada de Berlín? ¿Tengo llave? Pensión Granada, que no sé si existe, insisto, porque esto fue hace 11 años, creo. Pues ya voy a mirar yo en internet y si existe y me paso por Granada, me voy a la pensión Berlín, como está escrito. No hace falta inscribirme, no, digo, tengo llave. Me voy a la 50, hasta luego. Y pido a Segur el desayuno y me lo llevan. Bueno, hablas también hoy de cine, imagino, sí, con alguna puntualización, porque el otro día tú estabas muy seguro de que no iban a estrenar en España determinada película y finalmente sí que la han estrenado. Un error del oeste, sí, yo dije, La venganza de Jane, yo querría programarla, querría aconsejarla, pero no la van a estrenar. Y la han estrenado. La han estrenado y encima... Free Hell. Sí, la de Julianne Moore. Un amor incondicional, se llama. Exactamente. El subtítulo. Sí. No la han estrenado en España. ¿Y que no la han estrenado todavía? No, ¿crees que la estrenarán o...? Claro, en Estados Unidos creo que se estrenó en el 2015, me parece. Sí, sí, vamos, estoy seguro. Pues no y sé. Y en otros sitios, pero en España. Estaba anunciada para el 26 de enero, me parece, no se estrenó. Para el 6 de mayo no se ha estrenado. Esto suena a que igual no se estrena más que en DVD aquí. En cualquier caso, hilando un poco con el tema de las carteleras, es que no puedes acertarlo absolutamente todo. Toma, votando te la he dejado. Se dice, es un símil con el fútbol, te ha dejado votando. Muy bien, la ha dejado perfectamente, absolutamente todo. Es lo que voy a aconsejar hoy, porque es una nueva película que se estrena hoy, absolutamente todo. Y es comedia, ciencia ficción, ¿no? Sí. Bueno, yo digo, aconsejar, no voy a aconsejar que la vean porque creo que es un poco truño. Directamente. Pero oye, me parece bonito hablar de ella. Creo que están a cargo de las voces unos artistas del humor, sí, como son los... Los Monty Python. De vemos hecho, el tráiler, si te parece, vale, y luego nos cuentas tu opinión acerca de esto que has denominado ya cariñosamente como truño. Pero bueno, en fin, absolutamente todo. By the power invested in me by the Intergalactic Council, I hereby pronounce a destruction order on the planet Earth. The usual test, Kylie. One Earthling will be picked at random to prove he can use absolute power for good. But if he uses it for evil, the Earth will be eliminated. Suppose there was one thing you could do would change your life for the better. Oh, that's easy. I would be able to see Catherine from downstairs. I can make things happen. Clothes? Get dressed on me. All I have to do is wave my hand. Dennis, be able to speak. Biscuits. What? Biscuits. Please, please, please. Nothing else matters. Come to think of it, I wouldn't mind shagging your leg right now. I could solve every problem in the world. Have you thought this thing through? Dog mess, clean yourself up. It's clear he has no idea of doing any good whatsoever. Let me have a really great body. And a really big... Ah! Ow! Not that big, obviously. I was being selfish. I could have made people happy. Let everyone who died be alive again. Ah! Not everyone who's died ever! Are you crazy? Me be president of the United States. My God! Here are the briefing papers for Syria, the deficit, Israel and the Middle East. Jesus in class! Just pretend to be a dumb animal again. I love you, Neil! Shut up, Dennis! Shag her, Neil! Give me the body of a great man. What the f***? ¿Por qué la calificas así? No sé, bueno, parece que risas aseguradas y además una voz que, bueno, en castellano no se aprecia, pero creo que el perro que veíamos está doblado, claro, ya, ¿cómo se dice? Postmortem, ¿no? Por Robin Williams. Sí.
Robin Williams. Eso es, no Robin, Robin Williams, efectivamente. No es que sí. esté doblado post-mortem, sino que, vamos, que está emitida la, la película, la van a estrenar después del fallecimiento de este artista que prestaba la voz al perro. Sí. Bueno, pues tiene varios, Monty Python, Robin Williams, no sé, tiene apuntes que pueden valer. Te diré, te voy a dar réplica a todo lo que has dicho. Adelante con los réplica faroles. Mala, o sea, réplica para lo que he dicho yo. A mí me gustaría verla, de verdad. Sí. Me gustaría ver esta peli porque además sale Simon Pegg, ¿sí? es el protagonista, que, bueno, lo conocerán. Ahora sale, salió en las tres últimas de Misión Imposible, creo. Es Benji, el, bueno, ahora es agente de campo también, uh-huh. bueno. Nueva York para principiantes, muchas películas. Bueno, sí. ya saben, un inglés, por cierto, otro inglés, como sí. los de Python. Y bueno, me gustaría verla, decía, pero dicen por ahí, indagando las críticas, dicen que ni con los ni con las voces de los Monty Python se salva esto. Yeah. Y también dicen que qué broche más horrible para Robin Williams. Que prestar la voz al perro de esta peli. Como último trabajo. Bueno. Pero bueno. A mí, no obstante, digo que yo creo que a mí me va a gustar. Vale, eso dice mucho de tus gustos. Bien, hombre, pues gracias. Absolutamente todo, que creo que dirigida por Terry Jones y como Terry, apuntabas, sí. Simon uno Pez, de los Monty Python, protagonista. Terry sí, Jones, sí, es uno también de los que presta las voces sí, sí. a esos alienígenas que le avisan sí. al protagonista de que se John acaba Cleese, el mundo. Terry tal. Jones, Henry Gavin, me parece. Todos, no Monty, me acuerdo Monty de Python al completo. Sí. También ciencia ficción, la siguiente película de la que hablas, y también inglesa. Creo que sí, sí, uh-huh. creo que sí. Ahí me has pillado, pero me parece que sí, sí, sobre todo por el sí, por el director, que bueno, además el director ha hecho en la tele Doctor Who, aunque bueno, uh-huh. no ha hecho mucho más. Ben Whitley, ¿verdad? Sí. Vamos eso. A ver el tráiler, ¿de acuerdo? For all its inconveniences, Lang was satisfied with life in the high rise. Ready to move forward and explore life. How exactly? He had not yet decided. I'm so sorry. I'll survive. I thought you were empty. I just moved in. You're an excellent specimen. Why don't you come up later and have a drink? You don't know how things work around here, do you? I'm a fast learner. You built all this. I put all my energies into this town, but I am the architect of my own accident. Is that a horse? Probably. On the 40th floor. Your husband appears intent on colonizing the sky. And who can blame him when you look at what's going on at street level? How's the high life? Prone to fits of mania, narcissism, and power failure. Pay the same charges as the top floors. We want our fair share of the power. Things would be better if we could afford to move to a higher floor. I think we should be prepared to meet moderate resistance. The ones who are the real danger are the self-contained types like you. Perhaps you're right. What are you doing? What are you doing in there? Teething problem. Building's still settling. Doesn't it seem odd that a man can fall from the 39th floor? And not one police car turn up? Where's the siren? What have you got there? A kaleidoscope. What can you see through that thing? The future. Cuéntanos. ¿Qué te parece esta? Es High Rise, en perfecto inglés. Esta tiene muy buena pinta, ¿no? Bueno, sí, sobre ciencia todo ficción también. Bien de ella. Sí, uh-huh. sí, 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 sí. Y también sumergiéndote en las críticas internetianas, ¿sí? Doctor Google, etcétera, uh-huh. etcétera, cuentan que es muy kubrickiana. Por cierto, saludos, Kubrick, Eduardo. Ah, bueno, será alguien al que apodan Kubrick, ¿no? Sí, no, Stanley. Sí. Stanley también le llamábamos, pobre, bueno, pobre. Claro, perdona, pobre. Eduardo, ya lo sabes. ¿Y por qué lo asemejan con este otro director? Porque se parece. Uh-huh. Ah, porque, bueno, él dice que no, que Kubrick no, se No, él, pensaba, al que le llamáis, imagino que es por el físico. Vale. Digo, la película, ¿por qué la consideran Estoy kubrickiana? Ya, me voy de tema. Ve, por su más que nada por su ambiente, creo, por su... Es muy... Joder, los escenarios, los muebles, todo... Yo uh-huh. creo que por eso, por el tráiler que yo he visto... Quiero pensar
que es por eso. Ajá. Y por la sociedad que pinta un poco, ¿cómo llamarla? Histriónica, no sé. Uh-huh. A mí me recuerda un poco al tráiler, ¿eh? Sin decir que la peli es nada de eso, a La Naranja Mecánica, todo. Ajá. Así. Escenarios, yeah, muy raros y, ¿no? Muy, sí, sí, un poco... Muebles raros, tenebroso, también. Así, sí, sí. Un ambiente, sí, raro uno. Sí. Bueno, y terminas hoy haciendo una mención a una película que tiene que ver con Berlín para estar un poco todo redondo, ¿no? Eso. Bueno, una película, una historia del cine, que es... De hecho, perdona que te interrumpa antes de seguir... Fíjate que es difícil interrumpirme antes, pero bueno, tú lo consigues. Yo lo veo así. Dime. Y hago como era mucho... Como es más peor, he dicho. Y... Sí, lo más peor has dicho y que era un día antes. Dije también que hago los efectos con mucha claridez. Bien, bien. Tú apúntate todos los fallos. Un día los juntamos todos. ¿Qué sí. querías? ¿Apuntar algo antes de dar paso a esta? Bueno, sí, que hay gente también, bueno, sobre todo una señora siempre me dice, siempre aconsejas pelis para el cine, yo no puedo ir al cine. Ve, sí puedes, Ana, pero no quieres. Pero no, aconseja algo para casa. Es una peli un poco antigua, pero... Ah, vale, o sea, que esta la puede ver la gente en casa, en DVD. DVD. En DVD, vale. No voy a decir lo de la semana pasada. Y es de... Cabaret, que nos lo estamos diciendo. Cabaret. Esta historia uh-huh. basada en una novela de Christopher Eastwood, en concreto, Eastwood. Adiós a Berlín, ¿no? Y bueno, y que se desarrolla allí, en Berlín donde estoy yo dentro de unos segundos, que espero que me lleves, que me has traído, pero espero que vaya a regresar. En los años 30, en Berlín, pues eso, cabaret. Sí, es una historia de amor de una cantante de cabaret y un estudiante universitario. Sí. Mítica Liza Minnelli interpretando a esta bailarina que dice, Sally Walsh, ¿verdad? Walsh. Y el estudiante que se enamora de ella, bueno, toda esta historia de cabaret que vamos a bueno, contar. Y el todo transcurre en un club, ¿sí? Como quieras decir, el Kit Kat. El Kit Kat Club, que sí. El dueño, el que lo regenta es Joel Grey, que es el padre de Jennifer Grey, de Miss Dirty Dancing. Miss Dirty Dancing, ¿no? Sí, sí, sí. Que la gente no sabe. Y, joder, es súper divertido el papel de él, bueno, a mí me lo parece. Sin duda, peliculón, 8 Oscars de las 10 nominaciones Oscars. Que creo que tuvo, pues se llevó 8. Y que en la tele no la ponen nada hace años, ¿eh? O sea, ya, no sé, será por algo de derechos o no sé. Igual, sí. Y, bueno, y si hay que destacar también algo, banda sonora con todas las mítica, canciones sí. que han pasado, la historia, Money Money, Cabaret, Willkommen. Willkommen supongo que es la de Willkommen, bienvenido, esta, ¿no? Sí, sí, sí. No nos vamos a poner a cantarla de todas formas. Ya ni me voy a ir yo ahora al Kit Kat. No me lleves ahora al Kit Kat Club. Club. O sea, tú déjame cerca del Mercedes-Benz Arena, que el partido es en breve y yo tengo que estar allí. Eso está a ver hecho. Si me voy a ver ahora, yo y mis cuidas, en una sala de alterne berlinesca y la vamos a liar. No confías en mis poderes. Por favor, no sé para qué te lo he dicho. A ver si apareces en la pensión. Bueno, yo por si acaso me llevo la llave, si te parece. Sí, pues abre. Por si acaso me sirve de algo. Una llave verde, yo creo que me puede venir bien. Del color de los, ¿sabes? Los muñequitos de los semáforos allí, que son muy peculiares. ¿Sabes? Los muñecos de los semáforos de Berlín, ¿no? Pues míralo. Sí, porque lo son muy característicos. Hay de todo acerca de esos muñequitos. Tienen un nombre, no recuerdo, porque es en alemán un nombre así muy largo. Y son muñequitos, hay gominolas, hay de todo, de esos muñecos. Están en los semáforos, en verde o en rojo. Sí, no sí. sabía. Ya te voy a traer yo algo relacionado con ellos. A ver si es cierto. Cambiamos tortilla de por hecho, algo. De hecho, podrías, igual tú podrías ser un muñequito de los semáforos. Ahora me has venido de repente una imagen tuya. ¿Te imaginas? Bueno, en fin. Sí, con sí, seguramente. Y yo aquí haciendo amigos. Ahora a que me planto en el Kit Kat Club este, bueno, en fin, si no me ven tocando los platillos por Berlín en alguno de, en VTV ni en ninguno de los medios de comunicación, el culpable es este, Magic Néstor. Gracias, Magic Néstor, por toda tu magia, por todo tu aporte cinematográfico también, y nos vemos la semana que viene por aquí. ¿Cómo no? Vitorianeando ya aquí en esta calle de París, que llamamos. Ole. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos ya, no doy paso a John Dos Santos porque de hecho me lo encontraré, pero por allí, por el Mercedes-Benz Arena, como digo, vuelvo a Berlín y a ustedes les veo por aquí en VTV a partir del lunes que viene. Gracias por estar ahí. Agur.